Bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. El día de hoy venimos a lo que viene siendo, bueno, un poblado cercano a Ciudad Guzmán. Venimos a buscar lo que nos dijeron que era una mansión abandonada en un cerro ya desde hace muchos años. Venimos Gori Valdés y Silent GDL. Ahorita venimos llegando de acá de lo que es Ciudad Guzmán. Chequen nada más la vista del pueblo. Llevamos aproximadamente caminando por lo que es sendero como unos 15 minutos más o menos, y ya en la parte de allá arriba se alcanza a ver lo que es la casa o mansión. Nos han comentado que esta casa ha sido ya desmantelada desde hace algunos años. De hecho, en su momento estuvo muy hermosa, tenía dos pisos, recibidor, alberca y jardines. Ahorita vamos a ir a ver qué es lo que podemos encontrarnos de ella. Es como una especie mirador fitness donde viene la gente a hacer bicicleta, a correr en las mañanas. Vamos a ver qué nos podemos encontrar ahí, y pues para que ustedes conozcan. Estamos llegando a lo que parece ser la casa. Vamos a seguir subiendo y ver si esta es la mansión que nos dijeron. Que ahorita lo que se puede ver aquí, por lo pronto aquí abajo, pues no se ve que sea una mansión. Se ve como una casita de campo, especie cabaña. Este lugar lo conocimos gracias a una recomendación de otro youtuber. Se llama Alcon Films. Por aquí dejaré el enlace a su canal para que lo visiten. Tiene videos muy chidos. Su especialidad son las tomas con dron. Ahora sí, después de ingresar de lo que era la entrada principal, llegamos a esta especie de lugar donde parece ser lo que era un estacionamiento. Aquí dejaban los carros las personas. Y está este pequeño corredor principal. Pues ya está todo destruido, ya que nos comentan que aquí había muchos saqueos. Estamos aquí en esta zona, lo que parece ser una terraza volada al aire libre, con todo lo que es la vista a Ciudad Guzmán y la laguna de Sayula, que está por allá, por aquel lado. La laguna seca, pero pues ahorita estamos en temporada de lluvias y sí se alcanza a apreciar con algo de agua. Y esta parte de aquí era la zona de fogata. Chequen nada más, qué bonito tener toda esta vista ahí en la noche. Y por la parte de acá nos encontramos con lo que era la alberca y el chapoteadero de estas personas. Esta exploración me hubiera gustado más hacerla nocturna, no sé por qué. Chapoteadero, me dirá qué les gusta. No me llega ni a la rodilla. 30 centímetros de chapoteadero. Y lo que era la piscina principal ha de medir como un metro más o menos. Pues aquí hay un envase de caguama, que gente se viene aquí a pistear para tener toda la vista de Ciudad Guzmán. Fíjense qué sorprendente, yo solamente he venido una vez a Ciudad Guzmán y fue porque fui al Nevado de Colima. Pero no he apreciado que tiene un montón de templos. Ahí se alcanza a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 templos pegaditos en lo que es la parte central. Y ahí enfrente, no sé si ustedes lo alcancen a ver a cámara, viene siendo lo que es el Nevado de Colima. Todo, en esta parte de acá es la última estación que se puede llegar en carro. Se llama el Campamento La Joya.
y de ahí para allá hasta la cima más alta, que está la punta más alta, que está como a 4000 metros sobre el nivel del mar más o menos, pues está el mero pico. Una sola vez he ido, caminé desde La Joya para allá, me aventé como una hora y media, pero a mí sí me afectó lo que viene siendo la altura. En cuanto llegué al campamento me empecé a marear, de hecho estuve a punto de no subir, pero pues al fin y al cabo me compuse y subí. Me aventé como una hora y media desde ahí allá a subir, y ya de regreso bajamos por la parte de atrás, un lugar que se llama el cementerio de los árboles, que son varios árboles que se los comió ahí una plaga de gusanos, y pues sí parece todo como un cementerio, como si hubiera habido un incendio, pero fue a raíz de los gusanos. Estamos llegando acá a lo que es otra parte de esta mansión. Ahorita estábamos de aquel lado donde se encontraba el área de fogata y el área de albercas, y llegamos acá a esta otra parte donde aparentemente era como un comedor al aire libre, y acá era una especie de cocina, pero lo que se ve era una cocina artesanal, ya que tiene aquí este horno especie iglú como para cocinar pizzas a la leña o no sé qué otro tipo de comida se puede hacer allá adentro. No hay casi luz, pero si pudieran observar allá adentro, está totalmente redondo y parece como si fuera en barro. Y en la parte de aquí abajo están los restos de lo que era el... como que sí tenía bóveda aquí. Era una bóveda en teja. Están todas las tejas. Esta parte de aquí tuvo que estar tapada, ya que era pues cocina y un comedor al aire libre. Luego aquí es lo que es a mano izquierda, subiendo un poco más al cerrito, hay otra área como que era una especie de jardín más o menos. Pero chequen allá arriba estos compas todo lo que tenían: un bosque y una vista espectacular a lo que es Ciudad Guzmán. Seguimos subiendo. Y acá hay como una especie de resto, como si fueran asadores. O no sé qué pudo haber sido. Pues, ¿qué habrá sido aquí? Ah, es el aljíber, miren. Es el aljíber. Ahorita por ahí se acaba de esconder una araña capulina. Pero tiene un aljíber que más o menos es de 3 metros de profundidad. Y en dimensiones ha de ser 2 metros y medio por 3. ¿Qué capacidad de almacenamiento de este aljíber habrá tenido? Ya pues por allá hay algunos caminitos y lo que eran las bardas perimetrales de lo a lo que pertenecía este terreno. Vamos ahora sí a bajar y conocer lo que era la casa. Ahora sí ya estamos en la parte de lo que debería haber sido la casa principal. Aquí me imagino que existieron dos especies de arcos con una jardinera del lado izquierdo. Y pues acá, bardita perimetral. Luego aquí como que aquí comenzaba ya la casa principal, yo creo. Porque hay restos de bóveda, no sé. Y pues ya todo es bóveda, aquí ya se cayó. ¿Y qué habrá sido por acá? Esta también como que fue la cocina. También había un horno
artesanal pegado ahí a la pared. Y por acá, lo que vienen siendo, ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Pretiles, entre paños, no lo sé. Había dos. Y no sé, está muy destruido, muy saqueado este lugar, y es difícil tratar de adivinar qué es lo que hay. Pero en la parte de aquí, imagino que aquí era la sala. Y si se fijan, todavía existen vigas de lo que fueron vigas de madera. Entonces esta parte de aquí tuvo que ser un techo de madera. Y hasta la parte de arriba, el techo de lo que viene siendo teja. Ahora sí, estas partes de aquí como que eran las recámaras. Aquí sí se alcanzan a apreciar las vigas de madera. Todos los clavos donde sostenían también piso de madera, lo más seguro. Y pues allá arriba, ¿no? Ya un cuarto. Venimos a la parte de acá atrás donde era el patio. Un patio también al aire libre. De hecho, todo hasta allá, todavía como unos 10 metros, sigue lo que era la barda perimetral y terminaba. Aquí estaban sus lavaderos. Tenía una pileta del agua bastante grande, y para tallar la ropa más grande, mucho más grande que el de mi casa de Infonavit. Aquí hay una especie de caminito en lo que es un cuartito que estaba ahí atrás, pero pues no, nada más era como una cocinita. Vamos a caminar por aquí. Está la hierba muy muy crecida. Y llegamos a que era aquí el baño. Sí, lo más seguro que haya sido el baño. Es el cuartito más. Es el cuarto más pequeño de la propiedad. Vamos a entrar por aquí. Pues es todo, amigos, lo que les podemos mostrar de este lugar. En lo personal esperaba un poquito más, pero el paisaje valió la pena. Pues ahora sí, nos despedimos de lo que viene siendo la mansión del cerro de Ciudad Guzmán. Suscríbete a Jalisco Desconocido, suscríbete a los canales de Sailing GDL y Gori Valdés. Nos vemos hasta la próxima, chao.